Para mí el Amazonas es pulmón, es vida, es biodiversidad. Para mí el Amazonas es diversidad, naturaleza. Esa riqueza que tenemos, que nadie debe tocar. Nuestro bioma amazónico es el pulmón del mundo y por lo tanto todos tenemos que protegerlo. La Amazonía es la que regula el ambiente en un 10% en el planeta. Es el espacio de muchos ecosistemas allí que enriquecen la economía de nuestro departamento, de nuestro país. En términos generales, nosotros tenemos que decir que la deforestación es no solamente la pérdida de la cobertura vegetal, la pérdida de bosques y la pérdida de una diversidad biológica, sino también significa la pérdida y la afectación cultural a esos más de 62 culturas indígenas que tenemos en la región amazónica colombiana. Vimos la necesidad desde la Procuraduría General de la Nación de hacer una mesa nacional. ¿Por qué? Porque era necesario que todos se escucharan mutuamente para poder saber en qué está avanzando cada una de las instituciones en los temas de la lucha contra la deforestación. Aquí estuvimos más de 30 instituciones del orden nacional, gobernadores, instituciones del orden internacional, todos confluyendo para luchar contra la deforestación. Es prioritario entender la importancia de fortalecer el rol de las mujeres como cuidadoras y como protectoras del medio ambiente. Y que sepan que la Procuraduría General de la Nación es una entidad gran aliada para frenar la deforestación en Colombia.